asustar, güey. Que cada palabra no.
bien de ella. ¿Saben qué? Yo no mames. Voy, ya estoy cansada de ustedes. Ay, qué cólera. Y aquí ya no pienso seguir aguantando un par de sinvergüenzas en mi cara. Me hace una cosa. Ay, que te voy a meter. Cólera, Dios. Ya no hay qué hacer. Ya he dejado pasar muchas a Darwin. Pero bien. Si él así es feliz haciendo su sinvergüenza, pues que quede con mi mami, total. Yo no me voy a estar amargando la vida con él. Venga, déjela. Ay, madre mía. Yo, la verdad, no sé cómo me siento. Pues, me siento. Una parte de yo me siento feliz. Tal yo igual, usted. Yo igual me siento. La verdad, me siento mal por mi hija, pues porque Olga. Pues ya mucho le estamos mintiendo a Olga, Darwin, bueno, de que no sentimos nada, de que no hacemos nada. Y la mera verdad, pues. Pues usted sabe que no nos hemos dejado de querer, siempre nos seguimos queriendo y nos vamos a querer siempre. Y imagine, porque en la mera verdad, Darwin, no aceptamos la realidad. Esto ya no, o sea, ya no se puede seguir ocultando. Ya no, porque, ya no, o sea, imagínese, nos han visto besándonos en la calle. Y aquí no, donde quiera nos ven, acuérdense que hemos tenido problemitas por otro lado, para que ya nos han visto besándonos. Ya no pudimos seguir ocultándolo. Ya no. Ya no. Hoy digan lo que digan. Diga la gente lo que quiera decir a nosotros. Brinque, que brinque. Hay que decir la verdad, hay que aceptarlo. Pues, aceptar que nos queremos. Yo la sigo amando. Igual que yo lo sigo queriendo, Darwin. Ya, ya no sigamos engañando a nadie, ya ni a Olguita, ni nosotros mismos. Pues, ¿qué nos vamos a ir escondiendo? Pues ya. Si nos queremos. Hay que seguirlo escondiendo y hay que disfrutar de nuestro amor. Ya, ¿cómo seguir ocultando? Pues la verdad que no, Darwin. Porque la verdad que yo los quiero mucho. Yo también la quiero. Y no podemos seguir ocultando ya esto, porque me parece que el amor hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. La verdad que yo los quiero mucho. Igual a ustedes también. No he dejado de querer, ¿sabes? Que pues, ya no estuve con ustedes, vimos cosas bonitas y cosas feas, pero sí, hay que quedar atrás. Ahora hay que vivir lo bonito y no sé qué. Hay que desepar de sinvergüenza. Olga. Olga, y para dónde vayas, por favor. No vayas. Olga. Sí, y se va. Olga. Por favor, Olga. Olga, vení. Mami, también, ¿cómo me pudo hacer eso a mí? Ay,
Olga, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tenés? ¡Suélteme! ¿Pero qué tenés? Pues decime. ¿Y para dónde vas con ese bolsón? Espérate. ¡Ay, para tirarme al mar! ¿Qué? ¿A tirarte al mar? ¿Vos estás loca? ¿No sabes cómo está eso de grande? ¿Eh? ¿Qué me interesa? Yo me... ¿Cómo te vas a tirar? Si te vas a tirar, pues también me tenés que tirar a mí. ¡No! ¡Vaya! No, 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 no. ¿Pero qué tenés? Pues, ¿qué te pasa? Imagínate buena mañana venir con eso, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tenés? Ay, mi lo que me mató. Mira, no puedo haber peinado, no hay otro. Lo que pasa es que cuando me levanté... Sí, me imagino que lo primero que hiciste fue eso. Dale los buenos días a Darby. Ni me lo mencioné. ¿Por qué? Porque resulta que... Me encontré en la misma cama con mi madre. ¿Qué pasó? ¿Pero te dieron una explicación? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, que platicando se habían quedado dormidos los dos. El Darwin no, que él se había confundido de cuarto. O sea, ya no tapa la mentira. ¿Y solamente por eso te quieres ir a tirar? No. Mira, para empezar, si Darwin es así y vos te querés que te pase algo, imagínate queriéndote tirar al mar. Primero, ese hombre no te ama. Para empezar, no te ama. Segundo, escucha bien, no vale la pena que vayas a sufrir algo por una persona que realmente pues no haría lo mismo por vos. Imagínate vos sufriendo y pues chévere, él tranquilo, como tú decís que lo fuiste a encontrar durmiendo en la cama con tu mami, imagínate. ¿Qué? ¿De qué te sirve que vos te pase algo y ellos tranquilos nuevamente, ah? O sea, ya, tranquila. Tranquila, mami. Sí, suave. Sí. Tranquila, no te pongas así. Es que usted no me entiende. Claro que te entiendo. Imagínate. Yo sé. Pero nunca hagas una cosa así como andar con cólera ahorita. Es que lo que pasa es que yo no quiero estar aquí en este mundo. Yo veo que todas las personas que están a mi alrededor son... No son los que yo esperaba. Por la sencilla razón que no te fijas en las personas que realmente sí te quieren. ¿Y aquí quién me va a querer usted? Yo ya te dije que te quiero y que te amo. No, lo que pasa es que usted es igual que Darwin. Yo no sé por qué todos los hombres son iguales. Espérate, tranquila, tranquila. No seas así, pues. No, yo lo que quiero es ahogarme ya. ¿Cómo te vas a ahogar? Déjame ir, por no, favor. No, jamás. Eso no lo voy a hacer. ¿Cómo vas a creer que voy a perder algo que amo así? No. Espérate, pues. No seas así. No, usted no sea así. No se meta en mi vida. No, desde el momento que te conocí, formaste algo importante en mi vida. Y si formaste algo importante en mi vida, vas a ser parte de mi vida. Así que tú, si te pasa algo a ti, es como que me pase a mí. Sí, ¿cómo vas a creer? Si algo te llega a pasar, aunque vos digas que para ti, tal vez para ti no valgo nada, créemelo, pero vos, desde que me di cuenta y me contaste este problema y te encontré aquí, gracias a Dios que lo hice, pues ya comencé a formar parte de este problema. Y si algo te pasa, jamás me lo voy a perdonar yo. ¿Oíste? Y eso te lo estoy diciendo yo, y así que vos no te vas a mover de aquí. Aunque me odies como me odies, pero jamás voy a dejar caer. Ya, pues, está bien. Va, tranquila, te quedo, sí. Si no te vas a ir. ¡Ya! No te vas a ir. No, voy a ir, por favor. Aunque me toque llevarte arrastrada para allá, pero te voy a llevar. No, me vas a llevar.